buenas tardes, queridos telespectadores. ¿Dónde me encuentro? Porque hay un olor a especia de caracoles que no se puede aguantar. En Sanlúcar hay que seguir la ruta de los caracoles. ¿Cuál es uno de los bares de tapeo que tiene los mejores caracoles del mundo mundial? Voy a salir hasta cantando, caballero. Casa Perico, donde están los guisos y las tapas más ricos y el personal más bonito, hasta rima y todo. Y las cocineras que quitan las tapaderas del sentido. Así que adelante, queridos telespectadores. ¿Os estoy haciendo rabia? Pues eso es lo que yo pretendo. Para que cojáis el coche si estáis fuera de Sanlúcar, en cualquier lugar del mundo, porque nos están viendo a través de internet, y se vengáis a Sanlúcar de Barrameda, tierra de la buena gastronomía, ole. Vámonos para adentro. Venga, mira quién está aquí. El Pedro. Hola, Pedro, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Estamos aquí muy bien. Ya empezando. Oye, ¿por qué no te sientas a mi ladito? Ahí, no, ahí. Me estaba esperando, ¿verdad, hijo? Porque te he llamado. Oye, ¿tiene caracoles ya? Sí. Y tú me has dicho sí. Saludo desde aquí a mis amigos de La Guita, ¿no? Y de la cooperativa Covisa, que tanto les gustan los caracoles. Y a Dulce María, que tiene, Perico, unos helados de Dulce María, la niña de María Bornay, que está formando la revolución en todos los bares y restaurantes de Sanlúcar. ¿Y cómo estás tú? Yo muy bien, perfecto, y aquí empezando la temporada de verano. Oye, ¿tú sabes que yo esta mañana temprano he pasado por aquí, antes de llamarte, y he tenido un olor a especia de caracoleto? ¿Todos los días lo dices? Todos los días. Ya empezamos esta temporada, ya en mayo, y ya hasta junio, a mitad de junio, por ahí. Oye, ¿qué especiales sois ustedes a la hora de guisar caracoles? Porque espera que los caracoles estén a vuestro gusto. Sí, está, las especias de allí de la plaza, de Amadeo. ¡Uy! Esos rebujitos que te pones de especias. Que pone, las especias. ¡Ay! Está de lujo. ¿Y las cocineras tan buenas que tiene? Claro, también las cocineras, cómo hace los caracoles, eso que quita sentido. Ahora entraremos a ver la olla de los caracoles. Ahora entraremos. Para que vea que los caracoles no son de mentira, que son de verdad, ¿eh? Aquí eso. Mira, aquí está la prueba. Ahí está la prueba. Vamos a quitarlos. Y mira lo que tenemos aquí. Hola, ¿cómo estás, hijo? Espérate que ya hable con los langostinos. ¿Estáis bien, hijo? Dentro de un ratito te comeré. A ver, los caracoles, mira los cuernecitos. Todos afuera. Afuera y el cardito ahí blanquito y todo. Esto está que... Y le echa la mijita de aceitito así también. A hacer que quiera. Y la lleva buena, claro, a gusto del consumidor. A gusto del consumidor y como quiera cada uno. Oye, mira, me ha no puesto... No tienen que utilizar ni palillo, mira, tanto fuera. Ahí va. Pedro, me ha puesto dos o tres tapitas porque lo que tiene aquí... Si me lo pone todo, tenemos que echar la gente que hay para afuera. Están entrando ya la gente y tenemos que echarla para afuera. Tenemos de todo, ¿verdad? Sí, de normalmente todo. El pescado de temporada. El pescado de esta mañana. Y de la plaza. De la plaza. Ya ha venido a hacer trato del pescado, como dices tú, el trato del pescado, ¿no? El trato. Ya pues... he hecho el trato ya y ya me ha quedado ya. Oye, tu manzana, ¿no? ¿Dónde me dejar manzana? Manzana en la plaza está ahora, pero es que siempre me hace todos los días el trato del pescado. Porque el manzana tiene de todo. El manzana de todo. No le falta de nada. El que más vende de la plaza. Ahí va. Escúchame, y luego te trae también de la plaza muchas cositas, que si las concretitas de los hermanos monjes, que si aquello, que si lo otro. La tembladera, que eso no es la tembladera, a veces la tiene Salvador, Pedrote, no. ¿Verdad? Pero tembladera un poco es de Sanlúcar, tembladera frita. Y... ¿La tiene ahora, la frita? Sí, ahora está, es el tiempo. ¿Ahora es el tiempo? ¿Hasta cuándo dura? Pues durará hasta el invierno, hasta cuando vengamos de octubre ya no hay tembladera. ¿Y la gelatina que tiene la tembladera? Gelatina, el hígado, las alas, el cuerpo. ¿Pescado tiene todo el pescado que haya de temporada? Tapaculo, pijota, cebilla, choco, puntilla, de todo. ¿Y en la época de raya? Claro, las rayas para hacer el pan frito. ¿Para hacer el pan frito? ¿Y no tendrá una rayita? La raya no la tiene hoy. Eso ahora lo graba cuando vaya a la cocina. Ahí va, cuando vaya a la cocina. Bueno, lo que sí es verdad es que tenemos también pues, una representación de bodegas de Sanlúcar de Barrameda, que toda la merece la pena, pero especialmente nuestra Guita también está con nosotros. Y está también pues nuestro querido Carlos Cueva, con Distribuciones Cueva, un gran emprendedor, un gran empresario. Y como he comentado antes, que está de moda, no solamente en Sanlúcar de Barrameda, yo digo que en España entera, Dulce María, los buenos helados. Y
el Pedro, que lo tengo aquí vivito y coleando conmigo y por muchos años que dure. Esa vitrina, dime todo lo que hay en la vitrina, mientras mi querido cámara coge la mira, mira, mi que juega, mira, mi que purpo, ay, Dios mío, qué hambre me está entrando cuando venga. La langostina y menos porque te la traigo yo de aquí, si no, habría más. Pimiento y los huevos de choco para hacerlo a la plancha. Hay un cliente que la he visto yo con un platito langostino que digo yo, está bueno, que a ver, vamos, le ha faltado poco para comerse las cáscaras. ¿Eh? Bueno, está bueno, ¿no? Ahí va. Escúchame, y la ensaladilla de gamba, que vamos, 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 vamos. De gamba, esto es. Tenemos que sacar 3 días 3 bandejas porque se acaba como muy fragua. ¿Y todos los guisitos hechos del día? Claro, todo el día. ¿Y todos los aliños hechos del día? Claro, por eso viene tanta gente, ¿no? De siempre. ¿Y cómo se presenta la temporada? ¿De los clientes buscando los caracoles? Pues la temporada, pues yo creo que es buena. Yo creo que la gente tiene ganas de caracoles. Claro. Y tiene ganas de comer. Yo por lo menos lo veo. ¿Te gustan los caracoles a ti? A mí sí, me encanta. Claro. Y mojar pan también el cardo, ¿eh? Pero y tomarlo pan, como no, para no engordar. Ni tú ni yo lo... Es que está dieta ya. Pero un joven, bueno, tú estás muy guapo. Tarde. Pero yo cualquier cosita me puede engordar más y que a ti. Y se lo puede llevar a las tarrinas. Mira las tarrinas. Mismo precio, esto no varía. Fijarse bien, ¿quién va a guisar en su casa caracoles cuando una tarrina de este tamaño? Medio kilo cuesta 4 euros nada más. Nada más que limpiar caracoles. Y mira, la de 7 euros. Pero además de los caracoles, te puedes llevar todo lo que veáis aquí, ¿eh? Todo lo que veáis aquí. Tiene sus tarrinas para llevar, su bolsita de plástico para meterlo. Unos muchachos, como dije al principio, guapísimos. Caras distintas, cuerpos distintos, el chiquitito porque es chiquitito, el martito porque es martito, el más gordito porque es más gordito, pero todos son guapísimos, ¿eh? Así, hoy como estoy yo hoy. Mira, Pedro, dime, de cocina, ¿qué tenemos? Porque tenemos hoy una pizarra, pero yo quiero que tú me lo digas con tu boquita. Los guisos, pues, esos de todos los días. Los guisos, está la raya al pan frito, que tú me dijiste antes, la carrillada, está el cazón con tomate, está el arroz, que se da todos los días 2 menos cuarto. Los fideos con langostino, pero los domingos, es solamente los domingos. ¿Y el arroz todos los días? El arroz todos los días sale a 2 menos cuarto. Eso no puede faltar. Eso no puede faltar. Ahora mismo estamos haciendo tiempo porque está en proceso, ¿no? Todavía no habrá echado ni el arroz. Claro, todavía no. Todavía no ha echado el arroz. Ya va a estar tiempo para verlo. A tiempo, para ver la olla de caracoles y para ver el arroz. ¡Ay, Dios mío! Que no merece la pena, Isa, que tenemos que venir en Caperico todos los días del año, menos domingo por la tarde y lunes. Descansa. Porque tienen que descansar, lógico. ¿Quién no descansa? ¿Y esas papas aliñadas? ¡Ay, Dios mío! ¿Qué me dices de las papas aliñadas? Acaban de salir ahora mismo. Ahora mismo salen a la una. Auténtica papa de la Plaza de Abasto. Claro, de ahí la papa de la colonia. Ahí va, ¿qué te gusta ir a la plaza? Pues eso es, a mí me llena de orgullo ir a la plaza. Porque tu padre ya es, pues nada, el señor jubilado honorífico. Viniendo todos los días y honorífico. Ya, claro, viene todos los días, mira, ahí viene. Míralo, ahora me da un saludo ahora. Ahí justo, está. Justo a tiempo, sí. Fíjate. No, mira, ahí entra, mira. Pedro, mira, guapo. Mira, la primera vez que te veo vestido de jovencito con tus bermudas. Ven aquí. Ven aquí. ¿Cómo está? La primera vez en la historia, tantos años como vengo a grabar. La vez. Oye, está más joven. La jubilación. Mira para acá la cámara. Está más joven. Claro, saludo, ¿A dónde va? No, está más joven, no, tenemos los mismos años. Oye, ¿se puede decir dónde va ahora? ¿Tan deportivo? Anda un poquito. Oye, hay que ver cómo están los guisos de Casa Perico, claro. Los caracoles de Casa Perico. Como siempre, ¿no? Los langostinos de Casa Perico. Como siempre, para no variar. La línea de Casa Perico, que no se pierda nunca. Eso es lo principal. ¿Y tus cocineras son el número uno? Digo. ¿Eh? Son buenas chicas. Aparte de buenas cocineras, son buena gente. ¿Cómo se come? Sí. Todo el mundo lo dice. Perico, ¿eso por qué? ¿Por qué dice todo el mundo cómo se come en Casa Porque Perico? Porque todo lo que tenemos es fresco y está bien manipulado, ¿no? ¿De la plaza todos los días? Claro. Que eso conlleva su tiempo, ¿eh? ¿Y a la plaza todos los días? Claro, el que va es el que va todos los días. Claro, claro. Lo ha enseñado su padre. Le ha preguntado yo por ti. Ha estado pegadito a su padre siempre. Y tu hija igual. Sí. Pues Perico, me alegro de verte. Igualmente. ¿Tu señora bien? Sí, va a ir a dejar haciendo la comidita. ¿A qué hay que comer en casa, Perico? Yo vengo de cuando en cuando a comer aquí. Ahí va. ¿Y cómo están los guisos de Perico? Como rico. Rico. Bueno, qué alegría ver aquí a Perico. Pedro, me alegro de estar contigo. Igualmente. Dile a tu querida clientela que ya está aquí el verano, que las puertas están abiertas, que se pueden llevar hasta la comida para la playa de aquí.
Ya la ha dicho todo ella, pero yo digo lo mismo. ¿Qué te va? Es que yo, o cuando me lío a hablar, no paro. Bueno, me gusta tanto la hostelería que cuando me lío a hablar, no paro. Cuando tenga 85 o 90 años, me va a colocar aquí. Pero aquí en la silla, porque tú la gente pasada, ¿eh? Tú que sabes cómo voy a estar yo con 90 años. Igual que ahora. A lo mejor con 90 estoy mejor que ahora. ¿Y si bebemos la manzanilla? Si inventan todavía algo para rejuvenecer y eso. Vamos a brindar nosotros. Mira, los gorriones, como me gusta a mí. Esto es aquí, esto es San Lucas de Barrameda. El perfume de la mujer sanluqueña. Ole. Va por todos ustedes, pero bueno, vamos a entrar a la cocina, vamos a coger imágenes, vamos a coger la vitrina y el ambiente de Casa Perico, donde están los guisos más ricos. Calle Salvador Gallardo, aquí. Ole. Dile si la ves pasar. Dile. Pero muy bajito, dile que estoy medio loca, loca, loquita, perdida. Que dile muchas cosas, que dile que lo quiero, que dile que estoy loca, que dile que me muero. Hay que me quiera, siquiera un poquito, y que se apiade de mi corazoncito. La cautivaba primarme de mejor, allá con las flores del año. La cautivaba primo mío me de mejor, allá en llegar tormenta. Bueno, pues por ahí viene Pedro. Ay, mira, pues queridos telespectadores, trae la típica famosa tembladera de Perico. Pedro, mira. La tembladera frita, mira. Eso está. Con el ligadito, mira cómo te gusta a ti. Ay, qué rico. Y el ala y esto para mí es un manjar. Eso es para que tú lo pruebes. Ahí va. Oye, ¿qué nos va a pasar en feria? Que nos vamos y todo el mundo a la feria, ¿no? Ahora nos vamos de vacaciones, que es más voy a decirlo, que nos vamos estos 5 días. Pero el Rocío va a estar abierto, claro. Claro, el Rocío va a estar abierto. Pero los 5 días de feria, a la feria. Para coger fuerza. Ahí va. Pues nada, nos comeremos la temblaera y nos comeremos los caracoles, ¿verdad, Lázaro? ¿Eh? O dirá Lázaro, bueno, se lo comerá la Nina, que es la que se come todo. No, ¿verdad? No, no. Hay imágenes bonitas, seguimos.